Por decir algo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro... Sábado 13 de mayo, 5:30 de la tarde. Ostojich termina el partido y ahí está, Facundo Castro, que lleva 10 años en Defensor. Entró cuando el ambiente quemaba, Nacional había dado vuelta a su partido, así que había que confirmar en 15 minutos lo hecho durante 15 partidos. Facundo Castro tiene 22 años, decir que estuvo 10 años en Defensor significa decir que estuvo casi la mitad de su vida en el club, que creció en el club. Debutó en Primera División en 2014 y fue parte del plantel que llegó a esas históricas semifinales de la Copa Libertadores. Tanto creció que en 2015 fue parte del proceso de selecciones, obteniendo el tercer puesto del Sudamericano Sub-20 disputado en Uruguay y jugando el Mundial de Nueva Zelanda. Además fue parte del equipo que ganó la medalla dorada de los Panamericanos de Toronto, tras ganarle la final a México, y sobre todo aquel fascinante partido a Brasil en semifinales. Pero ahora tocaba festejar en su club, con la gente que lo vio crecer durante esos 10 años. Por eso festejó en el Capurro, y para ser literal, también en su cancha, el sábado, en un Francini a oscuras, casi en penumbras, Facundo Castro dio la vuelta con todos los jugadores e hinchas con los que compartió la mitad de su vida. Bienvenido, Facundo Castro. Felicitaciones por el campeonato. Gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes compartiendo un rato. Ahí Seba cerraba su texto con el festejo en el Francini a oscuras. ¿Cómo estuvo el festejo del Defensor campeón? Fue increíble, la verdad. Soñado. No me lo imaginaba. Fue mejor de lo que pensaba. Y bueno, muy lindo poder compartir con la gente. ¿Pero cómo fue? ¿Se fueron del Capurro al Francini medio en caravana o cómo? Salió el ómnibus. Como... ¿Sin ducha ni nada? No, sin ducha, directo a la cancha. ¿Sudados? Sí, cuando llegamos ya estaba un montón de gente allá en la cancha, la familia, todo, en la calle. ¿Ómnibus cerrado? O sea, ¿no era de esos bondis que vas arriba del bondi? No. ¡Qué lindo! Sí, igual la europea, ¿no? Hacía un frío en esa rambla. Se nos caía la copa como el Real, ¿no? Y además el Francini está cambiando la red lumínica, ¿no? Entonces estaba con la luz que había ahí en la vuelta. Tal cual, sí. Pero yo creo que le dio algo de emoción, algo extra, que estuvo muy bueno. Bueno, y el partido, ese partido contra Fénix, ¿cómo lo viste? Primero desde afuera, porque arrancaste de suplente. Y después, a 15 minutos del final, que te llamen para adentro, que hay que remontar. Sí, fue increíble. Porque la situación nuestra, de los que estábamos afuera... era totalmente distinta a los de adentro. Sabíamos el resultado de Nacional, que venía remontando el partido, y justo que me llamen, yo sabiendo que Nacional ya había pasado a ganar. Cuando te llaman ya estaba 4-3 Nacional. Sí, era una responsabilidad tremenda, la verdad. Y bueno, no se la quería transmitir a los compañeros. Ellos estoy seguro que no sabían. No hemos hablado de eso, pero estoy seguro que no sabían. Y bueno, yo sí, y fue tremendo. ¿Y quién iba pasando la data de los resultados ahí? Porque... por ahí escuché al Bocha Cardacho decir que él agarró el celular, como estaba lesionado y ya no iba a poder entrar, y se iba fijando, ¿era él o el Bocha? El Bocha también, pero se escuchaba el murmullo de la gente. Alejandro Acevedo, que estaba expulsado en la tribuna, nos iba diciendo, y en un momento como que se iba festejando, porque Nacional iba perdiendo por dos tantos, pero tampoco al ir perdiendo Nacional tampoco le queríamos transmitir eso a los compañeros. Nosotros teníamos que ganar y hacer lo nuestro. O sea, no era que se pararon al costado de la cancha a gritar Nacional lo dio vuelta, Nacional no, lo dio no, vuelta. No, ni cuando Nacional iba perdiendo ni cuando Nacional lo dio vuelta. Era nosotros teníamos que ganar y hacer lo nuestro. En el compacto pasaron el momento en el que Acevedo se entera. Que es como que alguien le dice y hace un 4 con los dedos de la mano, lo mira como diciendo 4-3, y ahí como que fue el momento en el que, claro, porque no se esperaba, Nacional tenía que hacer 3 goles, no le alcanzaba con el empate. Sí. Entonces, un poco creo que se había, no sé si confiado, pero creo que Acevedo por lo menos lo estaba viviendo ahí como, bueno, está, tenemos un colchón atrás donde nos podemos caer. Sí, ni hablar. Y bueno, por eso te digo, yo sabiendo el resultado, que me toque entrar ahí, o sea... fue complicado, pero bueno, tranquilo, tratar de no transmitirle los nervios a los compañeros. Vos entrás por el Zorrito Suárez, ¿no? Que estaba jugando de carrilero por izquierda, lateral volante. ¿A vos qué te pidió Acevedo? ¿Que hagas la misma función
no, que te fueras para arriba. Pasamos una línea de cuatro en el medio, línea de cuatro en el fondo, una línea de cuatro en el medio, y Gonzalo Carnero, que estaba de punta, que zurdo, pasó a jugar por izquierda y yo por derecha, bien abierto. Y bueno, hacer lo que es mi función, ¿no? De jugar por afuera, que últimamente Eduardo me venía utilizando de punta. Acevedo dijo una nota hace poco que él, cuando elige cambiar el sistema de línea de tres, como que un poco vos fuiste el más perjudicado porque como que te sacrificó en el esquema y como que perdiste el puesto por el cambio de sistema. Claro, Eduardo cuando vino con una idea clara, igual que la de ahora, de jugar 4-2-3-1 con dos volantes por afuera. Y bueno, esa es mi posición nata, siempre jugué por afuera, me siento muy cómodo. Si bien con Tejera yo jugué de punta a la Copa Sudamericana, lo puedo hacer bien, pero no me... O sea, no es que no me sienta cómodo, lo puedo hacer, pero no soy un referente ahí del área. Y bueno, al cambiar la formación claramente me perjudicó un poco, pero lo entendí, tranquilo. ¿Qué es lo más difícil para un equipo de jugar con línea de tres? Y yo pienso que a veces quedar mano a mano, ¿no? Que se suelten los laterales volantes y quedar mano a mano con los tres zagueros, eso es lo más complicado. Porque el defensor a veces subían los dos, subía Zunino o el Zorro, sí, al mismo tiempo. Ni hablar, Zunino y el Zorro son, así como te cierran, te pueden cerrar el sector, son muy ofensivos y bueno, a veces pasaba, pero con los tres zagueros que tenemos atrás, no pasaba nada. No te había tocado jugar en los partidos anteriores a este, sin embargo, estos 15 minutos un poco compensa porque son los 15 minutos en los que se define el campeonato. ¿Cómo te lo tomaste? ¿Sabías que podía ser que ese partido entrara después de 3, 4 o 5 partidos sin entrar? ¿O te agarró así por sorpresa y dijiste pa? Siempre uno está va al banco con la ilusión de siempre entrar, ¿no? Yo sé que como te decía, el sistema de compañeros. Que sí son nueves o no sé, enganches nato, como en el caso de Boselli, que puede entrar por Cabrera, que se engancha igual que él. Después Carnero, que es punta. A veces como que se siente un poco... Pero sí, yo siempre tengo la esperanza de entrar y bueno, ese partido, la verdad que jugar los últimos 15 minutos me ayudó para sentirme parte de algo que pienso yo que, pensándolo tranquilo, soy parte. Se habló bastante en estos días en que Defensor, después de que le ganó Nacional sobre todo y se colocó como líder, de la mezcla entre experiencia y juventud que tiene el plantel, y bueno, a veces como que en el afuera y en el periodismo y en el comentario eso tiene importancia y qué mérito, la experiencia y la juventud. ¿Cómo se vive desde adentro? O sea, ¿se nota que está como esa avidez de los jóvenes de ganar y que también está esa experiencia de los más veteranos que dan una mano, o se vive como un plantel cualquiera? Sí, claramente no es un plantel más de todos los que me ha tocado compartir. El del 2014 no era tampoco un plantel más, te das cuenta. Claramente no lo es por lo que hemos conseguido. Con cualquier plantel no se consigue lo que se ha llegado a conformar con este tipo de compañeros, es increíble. Y no tiene nada de distinto, sino que lo que se ha formado es una confianza tremenda entre nosotros. Y bueno, los compañeros más grandes, por llamarlo de alguna manera. Por no decirle viejos. Claro, son con mucha, tienen mucha experiencia, pero no tienen mucha edad, como decís tú. Claro. No son viejos, tienen una experiencia tremenda. El Bocha, el Coto, Romario, Lamas también. Lamas, no me quiero olvidar de ninguno. El Guille de los Santos es un. Es una persona que ha tenido. Tiene 26 años y tiene una experiencia tremenda. A lo que voy, no es gente muy grande, no sé cuál es el promedio de edad del plantel, pero no es muy grande. Claro, no es como cuando tenía a Scotty, por ejemplo, que tenía cerca de 40. Hubo un momento en la Copa Libertadores, estaba Andrés Flerkin, el Nico, Nacho Rizzo, había gente grande, pero suma mucho eso. ¿Y quién lleva la voz de mando ahí entre esos experientes? ¿Hay alguno que... ¿Hoy en día? Sí. Hoy en día el Zurdo, el Coto. El Zurdo es Lamas. Sí, el Zurdo Lamas, perdón. El Zurdo Lamas, el Coto y el Bocha Cardacho son
los que llevan el... O sea, que se escuchan los gritos desde atrás. Sí, se escuchan desde atrás. Como tiene que ser. ¿Y hay algún jugador con el que hayas hecho toda la escalera de juveniles y esté en el plantel de hoy? Sí, obvio, con Gonzalo Carneiro. Ajá. Con Gonzalo Carneiro. Después está el Zorro, le tengo una diferencia de un año de edad, pero ¿Él es más chico? Es más chico y subimos casi en el mismo tiempo a la primera división. ¿Y eso es especial, por ejemplo, en el caso de Carneiro, haber pasado por todas las divisiones y ser campeones en primera? Obvio, en las juveniles nos tocó haber dado alguna vuelta que otra y bueno, lo primero que pensamos cuando salimos campeones fue en sacarnos una foto que quede para el recuerdo como las que nos habíamos sacado en juvenil. La misma foto en el mismo lugar, pero con el paso de los años. Sí, fue hermoso eso, la verdad, que queda para siempre. Así como decías que tenés compañeros que no tienen tantos años, pero sí mucha experiencia, vos tenés 22 y venís acumulando también muchas experiencias, digamos, positivas y que a lo largo de tu carrera después pueden marcar una diferencia. Por ejemplo, jugaste el Sudamericano Sub-20, jugaste el Mundial también, ganaste la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, jugaste esa Copa Libertadores en la que Defensor llegó lejos, ahora son campeones de la Apertura. ¿Cuál de todos esos momentos te puso más nervioso dentro de la cancha? Por ejemplo, ¿te puso más nervioso entrar el otro día o debutar en un Sudamericano Sub-20 o en un Mundial? Y en todos, una cosa que se habla mucho en estas instancias de definición es que los nervios son normales y tienen que estar. Pero claramente la vez que me puse más nervioso porque no tenía tanta experiencia, tantos minutos en primera, fue la vez que debuté en la Copa Libertadores. Era un partido de alto riesgo, mucho ritmo y me tocó entrar. Fernando Curuché confió en mí y me tocó entrar y bueno... intenté hacer lo mejor posible y no nos alcanzó para llegar a la final de la Copa. Vos entraste en el partido de vuelta. En el partido de vuelta. Faltando 5 o 10 minutos. Sí, faltando 5 o 10 minutos. Que estuvo muy cerca, Defensor. Iba ganando 1-0, necesitaba una pelota en el palo. Una pelota en el palo que nos condenó. ¿Cómo sigue ahora la actividad de Defensor? ¿Entre los 15 días arranca el intermedio? ¿Tiene una especie de licencia o siguen de corrido? No, ahora nos dieron solamente un par de días libres para descansar un poco, compartir con la familia esto que conseguimos y ya comenzamos ahora mañana de vuelta. Y ahí para el intermedio se afloja naturalmente, ¿cómo se hace para mantener enfocadito la cabeza de que hay que seguir? No, nosotros hemos conseguido algo que pensamos que es único y que queremos seguir por la misma línea. El objetivo nuestro es el uruguayo y bueno, seguir pasito a pasito para conseguir ese objetivo. Cuando arrancó el semestre, el objetivo era ser campeón. Porque estaban los dos grandes, obviamente, como candidatos. Pero ¿se pusieron como objetivo ser campeón? Sí, ni hablar. Defensor tiene esa responsabilidad, igual que los grandes, tiene esa responsabilidad de pelear allá arriba y de salir campeón. Si Defensor no sale campeón, es un fracaso. Bien. ¿Y qué les pidió Acevedo para eso? Además de... muchos de los jugadores que lo han tenido, lo primero que destacan de él es un pedido de intensidad permanente en el equipo, incluso antes que algunos planteos tácticos. ¿Vos cómo lo vivís o qué es lo que les ha pedido con más frecuencia? Como decís tú, la intensidad. Cuando llegó Eduardo, después de la pretemporada con Juan Tejera, no teníamos muchos partidos y cuando llegó Eduardo habíamos terminado la pretemporada y fue increíble, parecía que seguíamos de pretemporada. Los trabajos que nos implementó eran muy intensos, no estábamos acostumbrados. Cuando nos acostumbrábamos ya pasábamos por arriba a todos los rivales. Era increíble y bueno, yo creo que nos faltaba un poco eso. Cuando lo logramos ahora fue lo que fue. No había rival que nos aguantara el ritmo. En este torneo, ¿cuál fue el punto de quiebre para decir estamos en la pelea y vamos a salir campeones? Y yo creo que después del partido de Liga allá por la Copa, nos dimos cuenta que éramos un equipo que estaba para cosas grandes. Ya no lo habíamos propuesto, pero después de Liga nos dimos cuenta que éramos un equipo con grandes ambiciones. ¿Y cambia algo? Capaz que es injusto, pero me parece que durante un periodo del campeonato los equipos que, salvo Peñarol y Nacional, el resto tienen como una especie de tranquilidad que se les da en la atención, en el que pueden estar como más mirando hacia la interna. Pero en un momento
pasan a ser candidatos. Defensor, hay un momento del torneo que al principio, bueno, se le presta atención, pero en un momento empieza a acumular puntos, empieza a estar arriba, no sé en qué momento habrá sido eso, pero en la décima fecha, por ahí, después de que empieza a caer Cerro, Wander, Defensor queda definitivamente en la pelea. ¿A ustedes les cambia esa mirada externa a la hora de trabajar? ¿Empiezan a sentir la mirada ajena, los nervios, o se sigue igual que todo el torneo? No, siempre intentamos de seguir igual. Hay una cosa que sucede siempre, el campeonato pasado, Defensor terminó 4 puntos y fue un rival digno, es decir, nosotros teníamos un muy buen juego, pero no nos transmitían la tele, no nos pasaban los partidos, eso claro. Tiene sus pros y sus contras. Había periodistas que no hablaban de Defensor y no nos habían transmitido 2 partidos, o sea, era totalmente incoherente, no había gente, no podían hablar nuestro porque no sabían cómo era el juego de Defensor. Nosotros estábamos totalmente tranquilos de eso, y bueno, este torneo nos transmitieron más de la mitad de los partidos y bueno, por suerte se pudo hablar más de Defensor que claro. Se lo merece. Es muy raro eso, porque en realidad pasa en pocos países que vos no puedas ver a un equipo que va a pelear el título hasta faltando 4 o 5 fechas. No sé, habría que estudiar los formatos de televisación del mundo, digo, pero en Europa seguro que no, en Argentina, en Brasil, en todos los países se pasan todos los partidos, y vos cuando llega a la instancia de definición, nada, decís con propiedad. Nosotros, muchos de nosotros, descubrimos cuáles eran las virtudes de Defensor faltando 5 o 6 fechas que se empezó a transmitir. Sí, ni hablar. Defensor ha conseguido una seguidilla de partidos increíbles sin perder. Encontramos la derrota con Plaza y bueno, yo creo que toda esa seguidilla muchos periodistas no la siguieron. No por culpa de ellos, sino porque no hay los compactos que pasa la televisión, son muy cortos, no va para analizar nada. Y bueno, en cuanto a los rivales es mejor porque no tienen cómo estudiarte. Pero bueno, después es un poco raro que te juzguen si no tienen cómo hacerlo. Fueron 13 partidos en total sin perder, contando competición local y un partido contra la Liga de Quito en la Sudamericana visitante. Y después de esa derrota contra Plaza, tampoco volvieron a perder. Son 9 partidos más, o sea, ahí son 9 y 13 son... 23 partidos con una derrota. 9 y 13 es 22. 23, sí, son 23 partidos con una sola derrota, así es. O sea, tremendo. Es una racha bastante, bastante interesante. Yo te iba a preguntar, Facundo, que vos que lo conocés, lo tenés adentro, por Maxi Gómez. ¿El tipo se da cuenta de lo que está generando? Ya hay el 9 del momento. Ya hay grupos de WhatsApp que lo piden a la selección. Por lo menos yo tengo un grupo de WhatsApp que lo piden a la selección. ¿Cómo lo vi un jugador tan joven? Como vos también en su momento lo viste cuando era sub-20, que le llega todo medio de golpe y todo el mundo habla de él y es la figura del campeonato y casi que de un día para otro. Y bueno, es increíble, ¿no? Yo pienso que él... ha caído en lo que genera la gente de Defensor. Pienso yo que se lo merece por lo que es y lo que ha logrado, ¿no? Lo que nos ha dado a nosotros y a los hinchas. Y bueno, él lo maneja con tranquilidad, pienso yo, ¿no? No, tampoco se pone ninguna presión. Se le viene dando. Y bueno, yo creo que todo esfuerzo tiene su recompensa y a él se le ha dado ahora con este tema de la transferencia. Pregunto, y más bien lo tiro como tema de debate, si se quiere. ¿Faltaba un poco en el fútbol uruguayo un 9 así, pesado, 9-9? Estaba medio como pasado de moda. Estaba como en la moda del 9 chiquito, bueno, pero habilidoso. Volvió, porque Nacional tiene un 9. Nacional tiene un 9 pesado, 9, pesado. Pero... Y Peñarol casi que también, porque Afonso es un 9 de ese pero estilo. Hasta hace un par de años Cabrini. No había tantos 9 así, ¿no? Cabrini. Como Maxi. Sí, Maxi es muy completo, no se puede definir por solo fuerza, ¿no? Maxi por abajo te mata, por arriba también, tiene una pega tremenda, o sea, no lo definiría como se lo define, o sea, está bien, es un toro, pero por abajo también es muy bueno, tiene una pega tremenda de afuera, es increíble, no tiene definición. Sí, le sumó personalidad, no sé si le sumó, ya la tenía, pero... Tuvo que hacerse cargo de un par de momentos importantes del campeonato. El penal que le cometieron y que después convirtió. Bueno, ahora los goles. Y bueno, apareció en ese momento que no siempre es fácil, ¿no? Sí, ni hablar. El comienzo de él fue ya decisivo en la definición por penales contra Lanús. Y bueno, ahí él se dio cuenta que estaba para grandes cosas. ¿A vos te gusta más pasar o tirar el centro que hacer el gol, como dicen sí. Algunos jugadores?
Sí, hoy. Disfruta más un pase que un gol. Pará, ¿te gusta más o te sale mejor? No, me gusta más. ¿Te gusta más? ¿Preferís gusta más. Hacer el pase? Obvio que hacer goles nos gusta a todos, hasta a los defensas, pienso yo, les gusta, pero no. Obvio que a mí, sinceramente, me gusta más dar el pase que hacer el gol. ¿Román decía eso, Román Riquelme? Sí, un ídolo. ¿Es un ídolo, Román? Sí. ¿Por qué? ¿Por eso? ¿Por todo? Por muchas cosas, por cómo juega, evidentemente, por lo que es y por la forma de ser, lo que expresa él hacia los periodistas, cómo es, con los compañeros, lo que es él como persona. Y para un tipo que le gusta dar pases, como a vos, tener opciones como Maxi Gómez y un Gonzalo Bueno, que es un infierno lo que pica. Es lo que quiere todo. Claro, en el repertorio que... Sí, yo me acuerdo el primer torneo de Maxi en primera, que creo, no sé, hizo 14 goles, una cosa así. Formamos una relación tremenda de desborde, de definición al medio, era muy bueno eso y bueno, por suerte le fue como le fue. Pregunta para otro tirador de centro. Cuando tirás un córner, así general, ¿le apuntás a un jugador o tirás a la olla, a la marchante que pueda meter la cabeza? No, un poco hay una referencia, puede haber alguna jugada también, pero un poco se busca pasar al famoso hombre de la corta que va a la pelota y bueno, pasar a ese hombre ahí entre el punto penal y el de la corta y bueno. Se tira como a una zona, digamos. Claro, se busca una zona, no es a un hombre en sí. Hay un hombre que tiene la responsabilidad de ir a esa zona después a buscar A no ser que haya una jugada preterminada. Yo siempre me pregunté eso, ¿sabes? Si apuntan a la cabeza a un jugador o tiran ahí, que pase lo que pase. Y debe haber de los dos. ¿No? Debe haber jugadores con más calidad que apuntan y otros que bueno. Y bueno, también depende del nivel. Por ejemplo, cuando bajás a un nivel más amateur, te conformás, por ejemplo, con que caiga dentro del área. Claro. Entonces vos tenés como menos pretensiones. Si cae dentro del área, nadie se va a reír de mí. Pero también a ese nivel es más difícil que un golero te descuelgue un centro de forma convincente. Es cierto, de forma también es muy difícil que alguien haga un doble ritmo y meta un frentazo. Bueno, pero como la pelota cae ahí dentro del área, ya se entrevera el juego. En cambio, si vos en primera te conformás con tirar un centro al área, y si es un centro muy llovido, si es un centro que va al área chica, seguramente sea descolgado por el golero. Y nada pone más furioso a un hincha que un córner en el último minuto que lo agarra el golero en el área chica. Mira, yo creo que a mí me pone mucho más furioso los córners en el último minuto que van al primer palo y se quedan en la nada. Sí, el córner frustra. Es terrible. Porque vos lo que querés no es tanto el gol, sino que el corazón te lata un poquito más rápido, que parezca que alguien va a cabecear, ¿viste? Claro, por eso. El centro del primer palo me parece nefasto. Facundo, nos vamos a meter en la intimidad del vestuario defensor, así sin pedir permiso. El tema musical, ¿cómo se maneja? Hay una especie de secta. Puso cara de que elige él, ¿eh? No. Hay una persona asignada para eso. El Coto Correa. ¿El Coto Correa? Sí, así como lo es. ¿Elegida por el grupo o él se autoproclamó? No, un poco de las dos, pero está avalado porque ese es el uno. Definí el perfil de sus elecciones. Y todo pleno. ¿Todo plenero, plena? Muy todo plenero el Coto. Sí. Pero bueno, él viene de una familia de música así tropical. ¿Mirá? El padre es el cantante del ex grupo Cotopaxi. ¡Qué lindo! ¡Claro! De la Sonora. ¡Qué divino! Para mí tendríamos que homenajearlo con un tema. Ariel va a buscar un tema ahora para irnos al cortecito. Yo no creo que Facu quiera cantar el tema en vivo, decís vos. Podés elegir un tema de Cotopaxi o si no un tema que te guste, que suene en el vestuario, que te parezca representativo. Lo vamos a poner, no lo vas a cantar, vestuario. No te preocupes. No sé. La gente ha venido y ha pedido cualquier cosa, ¿eh? Cero vergüenza porque puede ser cualquier cosa. No sé, no sabría decir. Pero no hay uno que suena a todos los partidos, sí o sí. Sí, pero le cambiamos la letra, no se puede decir. No, le ponemos el original, original. ¿Cómo es? ¿Hablamos de plena o de reggaetón? De plena, pero para no recuerdo el nombre. Es... ¿Plena actual o plena vieja? Sí, de ahora. No recuerdo el nombre. ¿Tipo Los Negrón y eso o no? Sí, es un estilo así, creo que es Marco da Costa, pero no sé cuál es. Marcos Acosta. Bueno. Ariel le encanta, parece. Estamos conociendo. Por la cara que pone Ariel, se ve que lo escucha en la casa. Cuando Ariel va a buscar un temita de Marcos Acosta ahora. Y, o sea que también conocen cosas. Sí, el Coto viene y dice, che, mira, tengo esto para presentarles. Sí, el Coto siempre está con lo último. Esto es lo último. Él siempre está con lo último. Aparte, el kinesiólogo nuestro, que también trabaja en una banda de plena muy conocida ahora, del momento. Y bueno, también. ¿Y podemos dar el nombre de la banda? Sí, obvio. ¿Dónde? Diego Salomé. ¿Mirá?
Sí, mucha pega en defensores, qué bárbaro. Si te pones los auriculares, Marcos Da Costa, un pedacito del tema, a ver si efectivamente es esto lo que estamos. Dice que sí. Dice la sonrisa que sí. Bala que nos podemos ir a la tanda y a la vuelta seguir con Facundo Castro, defensor. Que suene. Vías de comunicación: facebook.com/pordeciralgo, twitter@pordeciralgoweb, o escribinos a nuestro mail pordeciralgoweb@gmail.com o al WhatsApp 091-525252, porque ahí recibimos los mensajes de la audiencia, como este mensaje que nos dice: gracias, genios. Y le preguntamos por qué y nos dice: bueno, por poner esta nueva vía de comunicación. O sea que hicieron uso de WhatsApp solamente para decirnos que somos unos genios por tener WhatsApp. Ya está demostrado, yo soy el animal. Eso dice la letra. ¿Usted es el animal? No. El Coto es el animal. Allá está. El Coto, un saludo para el Coto Correa. Me imagino el Coto en calzoncillos blancos. No. Cantando eso en el vestuario. Calzoncillos, te hablo de Sleep, ¿no? Y el Coto en cueros cantando. Ya está demostrado, es el animal. ¿Qué imagen? Mientras se golpea el pecho. Qué imagen innecesaria. Impresionante. ¿Vos le vas a ir a discutir al Coto Correa si hace eso? No, yo no. No soy quién. Yo no. Hola. Le discutiría nada. Hablamos, Coto Correa. Hablamos del DJ, que es Nicolás Correa. Y en tema baile. ¿El tema de el quiebre? Tema, no somos de bailar, sino de escuchar, de agitar un poco, pero no, bailar escuchar, tranquilo. La letra, analizar la letra. Sí. La música. Muy bien. Un saludo también a Vicky Delgado, que por Twitter dice que está yendo a su casa escuchando Pedia Radio. Bueno, pobrecita. ¿Cuándo no? Como todos los martes. Se le había roto el celular, le quedó trancado ahí. Seguimos con Facundo Castro, defensor de Sporting, campeón del torneo Apertura. Y para despedirte, Facundo, como hacemos con todos, te vamos a hacer un cuestionario. A ver cuánto sabés. En este caso, sobre la historia gloriosa de Defensor Sporting. Es tu club de toda la vida, o casi toda la vida, ¿no? ¿Desde qué edad en Defensor? Desde los 13. De los 13 años, está. Como decía, sería casi media vida en Defensor. Deberías saber determinadas cosas de la historia que te vamos a preguntar. Y si no la sabes, ya te dejamos pegado. Si no la sabes, sí, estás echado. Son 5 preguntas. Bien. Tenés que responder por lo menos 3 para aprobar. Para aprobar con 6. Para aprobar el examen. Sí, para aprobar con 6. Pero a nadie le pedimos más que un 6 acá, no te preocupes. Vamos a empezar por una de las páginas más gloriosas de la historia de Defensor. 1976, campeón uruguayo, primer campeón chico del profesionalismo. ¿Sabés? ¿Tenés para nombrar 3 jugadores que hayan estado en ese plantel? 3 de 22. ¿Uno? Hay uno que creo que tiene la escuelita de. O tiene la. Es técnico de la formativa de Defensor. No sé bien qué categoría. Ese no lo sé. No, hay uno que o es técnico. Técnico. Hay uno que es técnico conocido. Gerardo Miranda. No, puede ser. No lo tenemos acá, por lo menos. Hay uno que es técnico conocido, es ex técnico de Peñarol. No, nos fuimos muy atrás, ¿no? Te matamos. No, me mataste. No les tiran ese hecho en la historia. Ahí no le dicen, che, este cuadro, bueno, fue el primer campeón del profesionalismo. Sí, obvio, están. Nosotros almorzamos, cenamos con todos los cuadros de todos los campeones de Defensor y los miramos. Pero no, si me preguntabas el año, obviamente te iba a decir el 76, pero no, los jugadores no sé. Bueno, pará, Gerardo Miranda estaba bien. ¿Estaba director bien? Director de la escuela de fútbol Violeta. Pero dio el título de campeón uruguayo el 16 de diciembre del 87, según afirma una nota del 5 de mayo del 2017 de Tenfield. No es yo me refería, aquel título, pero bueno. Yo me refería a Rudy Rodríguez, que creo que es. No estaba como entrenador, entonces dije mal, pero era jugador de 76. Lo despistaste. Algunos conocidos que estaban eran Gregorio Pérez, Beethoven Javier, pensé que te referías a él con técnica. No, Luis Cubilla, Tato Ortiz, Salomón. Bueno, con la dirección técnica del profe León, que también estaba ahí. Yo no sabía ninguno. Era la más difícil. Te vamos a traer un poquito para acá. Entonces. Bien. Otro campeón. El último. El del 2008. Hablamos del primer campeón defensor y el último campeón defensor. ¿Cuántos nombres 2008. Le vamos a pedir, Nachito? 6 nombres del defensor campeón del 2008. ¿Te acordás? Finales con Peñarol. Sí. Ahí vos ya estabas llegando a defensor, digamos. Ay, si te acordás de 6. 6 jugadores de ese equipo. El zurdo Lava. Correcto. Bien. 1. El mono Pereira. Perfecto. ¿Qué mono? El mono Pereira. No lo tenemos en la lista, ¿eh? Ah. No. Error. ¿No? Pero sí. Por lo menos en el equipo que jugó la final, no. Capaz que la apertura, pero no.
Ya chequeamos ya la carrera del mono, ¿eh? Y te decimos, se puede seguir. Martín mientras. Cáceres, Martín Silva. Martín Silva, correcto. Cáceres, ¿no? Cáceres no lo tenemos tampoco. Pero puede estar. Ay, no, si no está de titular, no creo. Vas dos. A ver, ¿qué más? Hay algunos que son... Estuvo hasta 2007 el mono Pereira. Una pena. A ver, ¿qué más? ¿Cuánto voy? ¿Dos? Vas dos. Voy dos. Hay uno que está jugando en el fútbol uruguayo actualmente. Pará. Ah, el Papelito Fernández. Correcto. Hay dos que están jugando en el fútbol. Hay dos. Viudés. Hay cuatro. Te tiro otra pista si te... Pará, ahí voy. Cuatro. Pará, basta de pistas vos. Pará, tengo una que es muy buena. Está uno que fue el que le dio el pase a Riquelme para el caño de Yepes. Mirá lo que te tiro. Mirá lo que me acuerdo. ¿Qué es eso? El pase para el caño de Yepes. Ah, Boca Rivers. Claro. Marchand. Sí. Julio Marchand, el Zapito Marchand, fue el encargado. ¿De qué estás hablando? El caño de Yepes contra la banda derecha de la Bombonera. Hay tres que están jugando, sí, en el fútbol uruguayo el que actualmente. Tira la... Ese pase se lo dio un campeón uruguayo con defensor. Bueno, va cinco. No, voy seis. No. Cinco. Martín Silva, Lamas, Viudés, Fernández, Marchand. A ver. El doble cinco. Te faltan los dos del doble cinco que eran titulares indiscutidos. El Tata. No. El Tata no. Pa. Un poco de fruta tira también el muchacho, ¿eh? Sí. Ojo. Y esa la pelea, no, la pelea. Pero esa generación, lo que pasa, estoy tirando la generación esa que es un poquito más acá. No sé. Un 5 medio. No me acuerdo rústico. Así de mirarlo el. ¿Cómo? Hay uno que ya mencionaste hoy. Lateral izquierdo, un conocido no... lateral izquierdo defensor que hasta hace poco estuvo en el plantel, vinculado con hace el, poco. También con sí, el mundo que ahora de sigue la... jugando. ¿Viste ahí ya? El Pablo. ¿Quién? Vinculado con el mundo de la plena también. Claro. Ah, Pablo Pinto. Que ahora está jugando en Liverpool. No, sí. El Cerro. Tipo, el Cerro. Me llevo, ¿cómo te digo? Me doy cuenta por la generación así. Claro. Del cuadro en sí no me acuerdo. Yo te quería hacer acordar de Ariosa. El Truff Ariosa, sí, que estaba. También. Y el doble 5 era Galianone. El Teca Galianone y Miguel Amado. Sí. Me acuerdo, claro. Iba a alcanzar pelota. ¿Ibas a alcanzar pelota? Sí, voy. ¿Qué tenía? 15 por ahí. Y sí, no me acuerdo, pero iba así, obvio que el profe Santos nos mandaba. ¿Le damos el punto? Sí. Estuvo medio polémico. No, estuvo muy polémico. Punto. Yo le daría medio punto, sinceramente. ¿Medio punto? Bueno. Mucha pista, aparte. Dale, le hacemos la tercera pregunta, entonces seguimos viniendo acá en el tiempo. ¿Qué jugador de defensor erró un penal en la tanda de octavos de final contra el Strongest en la Libertadores del 2014? Eso fue octavos de final, ¿verdad? Defensor pasa. Flerkin, perfecto. Muy bien. Qué tranquilidad, errar un penal y clasificar, ¿no? Es como que... Sí. Más liberar. Que tranquilidad, un alivio. Bueno, sí. Porque, o sea, casi sinónimos, ¿no? ¿Qué opinas? No, porque, digo, tranquilidad sería meterlo. No, pero... Lo otro es un momento de nervios muy grande que lejos está de la tranquilidad. Y después, bueno, pasamos. Qué alivio. En esa definición metieron Matías Alonso, Malvino, Luna y el Nico Olivera. Bueno, vamos, tres preguntas realizadas, un punto y medio acumulado. Está bien, vas en el promedio. Tenés que meter las dos que quedan. ¿Qué él? O tenés que meter una y media de las dos que quedan. ¿Cómo te llevas con el básquetbol de defensor? Más o menos. ¿Vas a ver alguna vez al básquetbol? No, nunca. Fuimos las finales. Las finales fuimos a verlo. Y algún partido que otro he ido, pero muy poco. Ay, la pregunta es, ¿cuántas ligas uruguayas ganó Defensor? Liga Uruguaya es el formato que se empezó a disputar en 2002. ¿Tres? Sí, señor. Sí. O sea, tal vez haya empezado a disputar en 2002, pero la primera liga fue 2002-2003. No, 2003. No, porque el primer campeón... Bueno, ¿sabés cuántas ligas? Cinco. Qué pena. No sé, sinceramente. Y no. Dos. 2003, justamente, la primera. Y 2010. Tenés que. Vas 2003. Un punto y medio vas. Y queda una pregunta. ¿Cuánto salvo? No? Con tres. Tenés que meter esta. Sí o sí. Sí o sí. Y tenés que meterla con Chapa. Tenés que meterla, entre marzo y junio de 2003 fue disputada la primera liga. Ah, claro. Es difícil, pero vamos arriba. Dale, Seba. Es como que te pregunten de qué color estaba pintada la pared de tu casa. Lo tenés que saber. A ver. O no. Nombre de las tribunas del Francini. Tu casa hace 10 años. Vamos a arrancar, capaz queda poco. La oficial. Están las cabinas. Lo que sería la América.
Está la... Ay, ay, ay. Decí la que quiera. yo qué sé, no sé. No sé. ¿Sabes alguna? O... Él conoce la cancha, las tribunas no importan. No. ¿Cómo le dicen? O sea, ¿le dicen la América, modelo o...? No, no. No, le dicen por el nombre. No. Yo qué sé. En su defensa, nosotros tampoco sabíamos y nos fijamos, ¿no? Obviamente. No, no, que tenemos que ir a buscar. No es que nos acordáramos. Eso ni hablar, digo. Nada de lo que preguntamos lo sabemos nunca, así que no importa. No, el defensor campeón tiene que saberla, eso sí. Las tribunas son la 6 de agosto de 1960. ¿Cuál es esa? No, no sé. Es la que homenajea al defensor campeón de la Copa Artigas, ¿verdad? Dijimos. Eso es la. La del frente. Lo que sería la Ámsterdam. La donde está la banda Marley. La del tablero. La que da la Playa Ramírez. Exacto. La 26 de julio de 1976, que es la fecha del campeonato uruguayo, es la opuesta, sería la que da a Herrera y Reisí. Que está casi siempre inhabilitada. Yo vi ahí un partido. ¿Ya? Vélez defensor. ¿Qué partido? Un partido de óvulo tremendo. ¿Fuiste la hinchada de Vélez? ¿Dónde fuiste? Y sí. La verdad que sí. Contra la U de Chile la habilitaron. ¿Ya? La platea Punta Carretas sería la tribuna oficial. Y la Alfredo Guerra. O Guerra. Esa es la que nos salía con... Es la que sería de la Facultad de Ingeniería. La Olímpica. Facundo. Está, reprobé. ¿Perdido? Sí, pero lejos aparte. Lejos. ¿Cuánto hice? Un punto y medio. Un punto y medio. ¿Cómo estás para los estudios? Creo que hubo peores igual, Mal. Esto es un reflejo de tu vida estudiantil. No, sí. Increíble. Igual fuera de cámara le vamos a dar el premio igual, que no. Es un pegotín. No te preocupes que no hay premio. No me lo merezco. No te preocupes. Bueno, Facundo, te agradecemos mucho por este rato. Felicitaciones. Y yo tengo una para cerrar. Dale. La entrevista. A futuro, ¿dónde te ves o dónde te soñás dentro del fútbol? No sé... es una pregunta media complicada, ¿no? Me gusta ir paso a paso. Pero ahora, el sueño al que vos apuntás, por más que después se alcance o no, ¿cuál sería? Jugar en la selección, en la mayor. Obvio. Ese es tu sueño, o sea, sí, si vos tenés que resaltar un sueño, es ese. Obvio, no importa siempre, si estás jugando en Europa, en México, en Argentina. Obvio, siempre hablamos con los compañeros, vemos jugadores europeos que tienen nacionalidades de otros países y siempre hablábamos. Yo la tengo y si hoy en día me llaman de otra selección, sería totalmente la respuesta negativa. ¿De qué tenés nacionalidad? Italiana, pero no, Uruguay a morir. ¿Al maestro lo conociste cuando estabas en el... Obvio, sí, hemos tenido charlas de mano a mano. ¿Mano a mano con el maestro? Sí. ¿Mirá? Muy agradecido. ¿Y qué te... Esa... ¿Qué transmite el maestro? Si se puede contar, ¿no? Obvio, ¿no? O sea, de lo que fue la charla, mil cosas, pero te deja... Es una persona que te da gusto hablar con él, por lo que significa y porque por la razón que tiene las cosas que te dice, ¿no? Son muy, muy acertadas. Bueno, mucha suerte, Facundo. Gracias por haber venido de vuelta. Bueno, gracias a ustedes y pasé un buen rato, a excepción de las preguntas complicadas. Esa parte después no la subimos. No se la vamos a mandar al presidente defensor para que tome medidas. Me van a matar. Gracias, Facundo. Dale, vamos arriba. Tanda y seguimos.